A continuación, voy a hacer la presentación del currículum y la vasta experiencia de nuestro siguiente expositor. Me refiero al doctor Francisco Javier Garrido. Nuestro expositor es director y creador de posgrados en Europa y Latinoamérica. Además, es profesor honorífico de la Universidad de Barcelona, España, Universidad de Gerona, España, Universidad de Veracruz, México, y del Business School de España. Y fundador del Grupo de Estrategias de Nivel Corporativo en Harvard Business School. En diciembre del año 2012 fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad Li Shui de China por sus aportes al mundo del management y la estrategia. Actualmente es director y coordinador en España de la colección Lo que se aprende en los mejores MBA y autor de una docena de libros. Entre los más importantes me permito citar Pensamiento Estratégico, publicado junto a Henry Mintzberg, España 2007. Comunicación de la Estrategia, España 2008. Pienso, luego planifico, Chile 2009. De la guía de elegir un MBA 2010-2011, España 2009. El alma del estratega, Chile 2010. The Soul of Strategic, Estados Unidos y China 2011. Estrategas, España 2012. Y próximamente, El alma del estratega 2, que será publicado en Chile a fines del presente mes. Ha ejercido como consultor y ha sido colaborador habitual de medios económicos, entre los que se incluye la Harvard Business Review, Wharton Knowledge, Diario Expansión, Revista América Economía, Revista Capital y Diario Pulso. Dejo con ustedes al doctor Francisco Javier Garrido. Bueno, antes que todo, buenas tardes. Quiero, antes que todo, decir que es para mí sinceramente un honor poder estar aquí en la Academia de Guerra, institución de más de 100 años de historia y, por supuesto, un referente en los temas de formación estratégica, no solamente en Chile. Esto es un tema que ha sido mi tema de estudio los últimos 10 años prácticamente, y es el tema de la estrategia llevado al mundo de las organizaciones, al mundo empresarial, al mundo de los negocios, pero obviamente que quien pretenda intentar desarrollar algún trabajo académico o profesional, como en mi caso también, me dedico además al mundo de la consultoría, indudablemente que no puedo dejar de iniciar por donde el conocimiento relatado de Occidente y Oriente parte, que es por el mundo militar. Por supuesto que lo estudiamos, pero que no es que lo recomendemos, no es que lo recomendemos actuar exactamente como él en su trabajo sobre el crisis que lo diría. Porque la altura intelectual de este personaje, sin duda que está muy lejana a la altura intelectual con la que nos podemos contar en la figura de von Clausewitz, que en su época, hasta en la actualidad, probablemente fue visto el trabajo de On War, que lo publica la mujer de von Clausewitz, como ustedes saben, fue visto como un trabajo a veces malentendido o a veces definido como innecesariamente intelectual por sus colegas, ¿no? Y en su época. Algunos decían que estaba tratando él de contar en difícil, decir en difícil, cosas que podrían decirse mucho más fáciles. Eso es porque la lectura de von Clausewitz y la profundidad intelectual de von Clausewitz hace que sea muy enriquecedor desde el punto de vista del aporte que él hizo al tratado de estrategia a nivel universal. Y eso también explica seguramente la manera en que ha trascendido en el tiempo y ha trascendido las fronteras de la enseñanza de las instituciones armadas, ¿no? Tendría que ser como intervenir intelectual del punto de vista, digamos, civil, que empieza a hablar de la estrategia y a traducir el lenguaje estratégico puro al mundo de los negocios, y uno de sus trabajos muy recomendables es un libro que se llama
creative destruction, o destrucción creativa. De Schumpeter, ya desde el punto de vista de los aportes del mundo de la academia, nos encontramos ahí con Kenichi Omage, que seguramente es un autor que algunos de ustedes ha visto, ¿no?, en su formación estratégica. A lo mejor recuerda más el nombre del título del libro, que es La mente del estratega. Bien, dictando programas de MBA o de formación en dirección de empresas para ejecutivos, hemos desgastado nuestro tiempo, o el tiempo más bien de nuestros estudiantes, enseñando planificación estratégica. Y la gente sale de ahí pensando que sabe diseñar estrategias, porque aprendió planificación estratégica. Y cuando llegamos al mundo de los negocios, a asesorar una compañía, nos damos cuenta de que la gente está repitiendo el molde y te está hablando de la planificación estratégica, te lo está repitiendo como una especie de memorión. Y el problema está, diría yo, en general, en que hemos visto que estamos enseñando planificación, pero no concepción estratégica o diseño estratégico, ¿no? Estamos... Pero el problema es que si no tienes definido la estrategia antes de hacer eso, es una pérdida de tiempo. Y el problema está, diría yo, en general, en que hemos visto que estamos enseñando planificación, pero no concepción estratégica o diseño estratégico, ¿no? Estamos muchas veces más bien enseñando, estoy hablando por las escuelas de negocio, hace bastantes años ya, a planificar, pero no pensar estratégicamente. Ahora, ¿qué convergencias podemos ver en principio entre el mundo militar y el mundo de los negocios, llevando esto a valor real, actualizado hoy día? Yo, para intentar colaborar, tomé una definición que el profesor Ortega enviaba en la invitación, ¿no?, donde nos decía que ciencia y arte, estrategia de ciencia y arte que se aplica al conductor militar de alto nivel en la concepción y conducción de los medios puestos a su disposición para la consecución de los objetivos que contribuyen al triunfo de la guerra. Si esto lo tradujéramos al lenguaje de empresa, diríamos que podría ser el ciencia y arte que aplica el directivo, o el directivo máximo de la compañía, la concepción y conducción de medios puestos a su disposición para la consecución de objetivos que contribuyen. Sin duda, donde nosotros hemos puesto nuestro énfasis en la formación de nuestros estudiantes en los posgrados de estrategia, ¿no? Yo fui director de un máster en estrategia que se dictó acá en Chile, ¿no?, tomando el modelo que Henry Mintzberg hacía en Canadá, y la formación de los estrategas. Nosotros intentamos explicarles y informarlos para que los medios, aun cuando no estén a su disposición, sino que estén en potencia, como decía, una muy buena definición que vi en una de las presentaciones del teniente coronel Bolívar, son medios potenciales. Es decir, lo que nosotros enseñamos en el mundo de los negocios es que no nos podemos quedar con los medios que están a disposición. Formas de hacer las cosas aun cuando no se las hayan puesto a su disposición. Eso es lo que hace que sean más exitosos unos gerentes que otros en el mundo de los negocios, ¿no? Es decir, que si no existen, se los invente, ¿no? Por tanto, el concepto de disposición de medios no es un concepto de disposición material. Lo que nosotros enseñamos es que el concepto de disposición de medios es más bien un concepto intelectual. En la capacidad de observación del estratega, de esa capacidad de observación pende a la vez la calidad del insumo de información que va a derivar finalmente la construcción de la estrategia. Y es misma, coincido plenamente con lo que escuchaba antes en la exposición del teniente coronel Bolívar. Una buena estrategia, y esa es una de las tesis que yo abordo en el libro del alma del estratega 2, una buena estrategia depende de un buen estratega. Por tanto, tenemos que formar primero estrategas, para que después desarrollen una buena capacidad de habilidad de pensamiento estratégico, para que después pensemos en planificar, ¿no? En el mundo de los negocios ya se venía haciendo al revés hace 50 o 70 años, enseñando planificación antes de, como ya decía, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estrategia? Y como ya les decía, en el mundo de los negocios se ha entendido la estrategia o como un marco teórico, como un plan, como cualquier cosa, o sea, todo puede ser estratégico, o como ser competitivo, como es la tesis de Porter. Para anticiparse respecto a lo que va a ocurrir, para hacer nuestro mundo más estable. Por tanto, el ejercicio de anticipación es connatural a la especie humana. Y, por supuesto, entonces, que el concepto de futuro es connatural también a la estrategia. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de futuro. La estrategia se explica más por lo que pretendemos hacer estrategia para perfeccionarse. Entonces, hemos desnaturalizado también la esencia de la estrategia tal como la planteaba Sun Tzu. La pelea más dura es con uno mismo y, por tanto, primero hay un perfeccionamiento de la estrategia antes de dirigir, ¿no es cierto?, a su dirigido, ¿no? Entonces, las organizaciones han perdido incluso la manera y la esencia de cómo enseñar o cómo poner en práctica la estrategia. Primero el perfeccionamiento y luego la competencia. Si no hay competencia, hay perfeccionamiento, que podríamos decir una competencia consigo mismo, si ustedes quieren, ¿vale? Si lo quisiéramos traducir así. Pero es que eso tampoco se hace. Entonces creemos en lo que yo le llamo echar tejido adiposo mental, ¿no?
estamos tranquilos, engordamos, no pasa nada, nadie nos compite, no hay problema. Y cuando el día que llegan los problemas nos pillaron tan gorditos, redonditos, que ni siquiera tuvimos capacidad de correr. Entonces hay que enseñarle a las organizaciones a que tienen que aprender con su cerebro y la manera en que se conduce la especie humana. Y nos dice que las cosas van a seguir ocurriendo como han ocurrido, tenemos que acostumbrarnos de que la realidad no es lineal, ¿no? Nosotros tendemos a suponer que va a ser lineal, que las cosas van a seguir siendo como han sido, pero la verdad es que la realidad nos sorprende y no es así. Entonces el perfeccionamiento es lo primero y luego la competencia. Que nos habla acerca del concepto de coeficiente intelectual estratégico, ¿no? There are many dimensions people would like to claim for intelligence. I think there's four that are pretty particular. Si tomamos unos elementos del arte de la guerra, nos dice Sun Tzu que el camino a la estratega es su propia formación primero y el descubrimiento de la solución estratégica después. O sea, ahí está muy claro. Primero formar estrategas, después preocuparnos de que aprendan a planificar. Si esto es así, tomado del arte de la guerra, esto por supuesto, en esta ruta podemos descubrir el mensaje quizás oculto, depende de quien vea, en esta obra milenaria, comentada por contemporáneo por quienes nos antecedieron. Seguramente ustedes han notado esto, pero en este libro descubrimos que todos somos Sun, ¿no? Todos somos, en cierto modo, Sun, y todos tenemos algún camino propio que recorrer para luego orientar las rutas de desarrollo del resto de las personas que nos siguen. Pero todos tenemos la posibilidad de desarrollar esas competencias. Cuando alguien te decía... Luego de haber sido partícipes de las 5 magníficas exposiciones sobre la estrategia, vamos a continuar con la siguiente fase, que es la de comentarios y preguntas. Para esta fase, vamos a pedir a todos los... En el mundo de los negocios, los límites son éticos y valóricos. Pero esa disfuncionalidad entre la formación ética y valórica y la manera en que se ejecuta o se implementa viene dada por la, a veces, baja formación ética y valórica que trae de origen la propia persona. Y hay muchas escuelas que han exacerbado en el mundo la formación con el objeto de fomentar el logro de objetivos financieros o el logro de rentabilidad, donde pareciera que primara más la visión, no sé, de esas tradiciones y de esa confluencia entre estas escuelas militares occidentales y la formación que se entregan a academias de prestigio como esta o como otras militares en las que me ha tocado estar. Y presiento que las escuelas de negocio, incluso las más prestigiosas del mundo, yo me he formado en Harvard también, que se supone que es la mejor escuela de negocios del mundo, no lo veo. Veo que se han perdido esas tradiciones fundamentales y la gente se ha ido quedando más con la síntesis y se va olvidando de dónde viene, digamos, el elemento de formación original. Y eso no es bueno, porque cada vez se van diluyendo más esos elementos que trascienden al tiempo. A proporcionar un fuerte aplauso para todos los expositores por haber compartido todos sus conocimientos y experiencia en este tema de trascendental importancia. El Departamento de Estudios Estratégicos de la Academia de Guerra del Ejército de Chile agradece a todos ustedes por su valiosa participación.